Bueno, ha llegado lo que tanto se esperó y por lo que tanto se estuvo trabajando, directora, en este último tiempo, ¿no? Hola, sí, buenos días. Sí, acá ya estamos con el último equipamiento de laboratorio que habíamos, que teníamos como objetivo próximo, que era el analizador de iones y el coagulómetro. Así que más que contentos y agradecidos a la cooperadora por haber comprado este equipamiento. Lisandra, más allá de la felicidad, la satisfacción, el agradecimiento a toda la gente que colabora, ¿no? Sí, como siempre, agradecer a toda la gente. Esto fue algo que comenzamos con el desfile por septiembre, octubre del año pasado a proyectarlo y bueno, hoy ya es realidad y para nosotros eso es más que una satisfacción como cooperadora y también el hospital, ni hablar la parte de los bioquímicos que es sumamente importante para ellos esto. Gracias a Dios con la rifa que hicimos para el desfile y con la venta de los... la comida y la bebida en la cantina, pudimos comprar los dos aparatos que son tan importantes para el hospital. A ver, Fabián, A usted ver, fue el hombre que insistió. yo fui el insistidor. A ver, me Recién cuenta. nos reíamos con Lisandra porque me dice, tan chiquititos son y valen tanto. Sí, es así. Son pequeños, pero muy costosos, ¿eh? En realidad, para completar el equipamiento del laboratorio, que ya gracias a la gestión de Claudia lo venimos equipando y muy bien, gracias a Dios. Nos hacía falta este par de equipos que, bueno, Lisandra se había comprometido de alguna manera junto con los miembros de la cooperadora a poder tener estos equipos, a adquirirlos con su trabajo, ¿no? Así que bueno, y se dio, y bueno, tenemos el analizador de iones, que es muy importante para el paciente, sobre todo el paciente internado. Y el equipito para hacer coagulación, el coagulómetro, que nos permite evaluar al paciente que va a estar sometido a una cirugía y también evaluar el paciente que, eso lo podrá explicar mejor Claudia, que está con alguna medicación o un paciente anticoagulado, que requiere tener valores sumamente controlados en sus parámetros de coagulación. Así que esto viene a completar realmente el equipamiento del laboratorio, así que bueno, estamos muy bien y muy Bueno, agradecidos, por supuesto. este hay que calibrarlo, ¿no? No es que yo Sí, lo prendo, lo enciendo y no, arrancan. Cuéntenle a la no, gente cómo. no, 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 esto requiere una calibración, por supuesto. Esto funciona con determinados reactivos y esos reactivos tienen estándares o patrones y necesitan ser calibrados y calibrados continuamente para que los valores sean valores confiables. Así que bueno, esa es la labor que tenemos que hacer nosotros los bioquímicos. Exactamente, y eso es lo que usted me enseñó, si no, yo esto no lo hubiese sabido, Está ¿eh? bien, Le agradezco que me sí. enseñó. Bueno, bárbaro, sí, así es. Tiene que estar perfectamente calibrado. Y bueno, y la verdad que el analizador de iones para el paciente internado, te lo podrá decir mejor la doctora, es una herramienta pero fundamental. ¿Y para usted como laboratorista? También, obviamente, ¿sí? El paciente internado requiere de parámetros mucho más precisos que el paciente que viene ambulatorio por una consulta de consultorio externo, así que requiere parámetros mucho más precisos para poder controlarlos. Doctora, cuénteme, para un médico, ¿qué significa todo esto? Bueno, yo antes que nos olvidemos, le voy a agradecer a los chicos del desfile también, que fueron los que generaron un poco La esta movida. movida. Cuando también en septiembre, octubre nos reunimos con ellos, el propósito era poder comprar estos dos equipos. Nosotros con el ionograma, el analizador de iones, es como dijo Fabián, se usa mucho para el paciente internado, el uso es amplio, amplio, y cuando uno no lo tiene, limita el uso. En cambio, bueno, la posibilidad que nosotros tenemos acá de tenerlo, seguramente a todos los pacientes internados vamos a poder Sí. hacerle ionograma. El ionograma controla el calcio y el potasio, el sodio, perdón, y el potasio en sangre, que
nosotros lo utilizamos para todo lo que es cuadros de deshidratación, para insuficiencias cardíacas, cuando pacientes que están sometidos al uso de diuréticos, para insuficiencias renales. Bueno, es muy amplio el uso del ionograma y fundamentalmente para el médico que está atendiendo en la guardia y en internación, es una herramienta más para poder acercarnos a un diagnóstico. Así que la verdad que estamos recontra contentos con eso. Y con respecto a, bueno, al coagulómetro también, o sea, también, aparte de que se hace para los prequirúrgicos, hay un montón de patologías que producen trastornos de la coagulación. Inclusive nosotros cuando tuvimos todos los pacientes COVID, una de las indicaciones del tratamiento de los pacientes COVID para evitar la trombosis pulmonar es la anticoagulación. Entonces, para hacer la anticoagulación necesitas el coagulómetro, porque vos necesitas ir controlando qué valores va teniendo el paciente de coagulación, obviamente para evitar una hemorragia, ¿no? Entonces, también en, qué sé yo, en picaduras de víbora, en ofidismos, en un montón de patologías, pacientes con arritmias, el paciente que está anticoagulado porque tiene una patología previa, trombosis venosas profundas, para pacientes con trombofilia, o sea, el uso es amplio, pero es como te digo, cuando uno no lo tiene, no piensa en esos pedidos del laboratorio porque no tiene acceso. Bueno, nosotros ahora que lo tenemos, seguramente lo vamos a ir usando en forma periódica o en forma frecuente para el paciente internado y el paciente de ambulatorio, ¿no? Así que hoy estamos dando un gran paso. Sí, creo que el paso grande lo dimos con el analizador de química, en donde en el hospital se pudo hacer más de 15, 20 determinaciones que no se hacían y que había que derivarlas y que era muy costoso en tiempo también y en efectividad, porque no es, no sé, Fabián lo puede decir bien, como que no es bien fidedigno cuando uno hace manualmente esas, esas muestras de esa el analizador de química, de la química de la sangre, ¿no? Así que ya con eso dimos un salto muy importante y bueno, y con esto venimos a completar, la verdad que un laboratorio muy superior al que teníamos, ¿no? Eso, aparte que es un beneficio para el hospital, para los bioquímicos, obviamente, para los médicos de guardia, es un beneficio para toda la comunidad. Bueno, próximos objetivos, Lisandra, o pedidos de la directora o del laboratorio. Pedidos hay varios, objetivos también muchos, pero por el que vamos ahora y vamos a empezar con las recaudaciones para hacer la sala de espera de la parte de atrás del hospital y la unión con lo que es la parte de frente. Así que esa es la próxima meta. No le vamos a cumplir otros objetivos a la doctora, ¿no? No, vamos a ir por eso que es de suma importancia, porque atrás hay consultorios, aparte de la administración, y la gente espera afuera, y los días de lluvia, de calor y demás, no tiene un lugar donde estar. Así que ese es el próximo objetivo. Estamos terminando también un techo en la parte del frente de lo que es respiratorio, el consultorio de respiratorio, que se va a unir con lo de la sala de emergencia. Y estamos terminando también, junto con la directora, lo que es la sala de internación pediátrica, que en próximos días la vamos a inaugurar. Así que más que satisfecho con todo lo que estamos haciendo y la forma de trabajo, como siempre lo digo. Bueno. Agradecer nuevamente a Gonzalo y a Lorena, porque gracias a ellos, que impulsaron todo lo que fue el desfile y demás, se propuso esto y se cumplió, y a la gente que siempre colabora con nosotros. Bueno, después de 25 años... ¿tenemos un laboratorio como nos merecemos? Sí, por supuesto. 25 años que está usted acá. Y capaz que un poco más también, ¿eh? Capaz que te quedaste corto con lo de 25, pero bueno, dejémoslo ahí, pues si no... Sí, claro, tal cual. Para... Bueno, pero y capaz que yo después voy a seguir pidiendo alguna cosita más, pero bueno. Pero bueno, tenemos gestionado un pedido. Pero bueno, que pronto seguramente vamos a tener resultados, porque seguro se van a dar también. Pero bueno, no lo vamos a decir hasta que no los tengamos. Estamos en un día histórico para el hospital. Otro día histórico. Sí, la verdad que sí, bueno, muy contento y muy agradecida también. A no solamente a la cooperadora, a toda la comunidad que siempre está apoyando, bueno, a la fundación que también siempre nos está dando una mano, a la municipalidad, a bueno, toda la localidad, que la verdad que gracias a todos esos pequeños aportes hemos logrado compras importantes para el hospital.
Y tener un hospital que como nos merecemos, como al hospital lo queremos muchísimo todos. Necesitamos tener este hospital que nos merecemos todos, con infraestructura, con calidad de servicio, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia fue un quiebre en esto, porque anteriormente desde salud por ahí los hospitales del interior estaban un poco abandonados. En la pandemia hubo que reestructurar y equipar los hospitales del interior porque el desborde de gente y de pacientes era mucho, así que nosotros con la pandemia pudimos sacar la parte positiva, que fue equipar el hospital, en tanto del oxígeno, la parte del laboratorio, recursos humanos, todo eso se pudo equipar en la pandemia. Bueno, ahora, gracias a Dios, estamos tranquilos y terminando la pandemia, pero el equipamiento queda y los conocimientos obviamente que también, así que ahora vamos a ir sumando lo que va dependiendo de nuestro lado, ¿no? En cuanto a equipamiento y bueno, y adelantos que siempre hacen falta cosas nuevas. Así nada que es un lujo, todo es una necesidad para trabajar. Exacto, sí, la verdad que yo siempre le digo al equipo acá de salud del hospital que, bueno, creo que todos trabajan en pos de mejorar la salud de la comunidad y de brindar la mejor calidad de atención. Obviamente que a veces uno no puede hacer todo porque no tiene al alcance los medios y, bueno, siempre pedimos paciencia también, a veces que tengan en cuenta que hay un solo médico atendiendo en consultorio porque no nos dan otro, porque no hay, porque hay emergencia. Entonces a veces tenemos un solo médico de guardia, un solo médico atendiendo consultorio y bueno, y se desborda un poco en cuanto a la cantidad de pacientes. Más que nosotros estamos cubriendo en este momento un área programática muy grande, estamos cubriendo hasta Villa Urquiza, 7 centros de salud que están a cargo del Hospital de Cerrito. Entonces, bueno, por ahí pedimos también que la gente sea tolerante y tenga paciencia en algunos momentos que se desborda la situación. Bueno, felicitaciones para usted y a todo ese grupo hermoso de gente que la acompaña, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente a todos. Es para nosotros una satisfacción grande, tanto para mí como presidenta, como todo el grupo que tengo, y también agradecerles a ellos que siempre están. Gracias, y a ustedes que siempre presentes y transmitiendo las noticias buenas que venimos dando día a día.